Bueno, estamos en obras, por suerte, en, en muchos establecimientos educativos. Estamos aprovechando el hecho de que los niños no pueden ir a la escuela para hacer obras que nos hubiera costado más tiempo hacer o que hubiéramos tenido que esperar al receso. Así que estamos aprovechando estos momentos para seguir invirtiendo en educación. Esta crisis, obviamente, nos ha obligado a recortar mucho gasto, pero las inversiones en salud, en educación, en seguridad, en inundaciones las sostenemos. Nos parece importante como gesto, seguir demostrando cuánto nos importa, cuánto nos interesan estos ejes estratégicos y seguir invirtiendo nos parece que es el mejor gesto para recordarle a toda la comunidad de Vicente López y a la comunidad educativa cuánto nos importa. Así que estamos haciendo obras de impermeabilización, incorporación de tecnología. Hoy estamos en el jardín de infantes 10 y maternal 12. La verdad que venimos con un plan de obras y de mejora de muchos años y eso se empieza a notar en los establecimientos y hemos podido hacer durante este tiempo sin niños en las, en las aulas muchísimas mejoras, refacciones. Se techó la, lo que era nuestra antigua terraza para propiciar a los niños un espacio de Zoom, digamos, donde además de poder usarlo para distintas, eh, distintos eventos, y demás, que ellos tuvieran un espacio de educación física donde también van a poder trabajar con la huerta. El Montacarga, la verdad que nos súper benefició. Compartimos ediliciamente eh, con el Maternal 12. La cocina es una, cada una con sus cocineras, pero nos benefició en el sentido de que estamos en planta alta, entonces todo lo que eran materiales, elementos de comida, subir la comida y demás, las auxiliares lo pueden hacer ahora sin necesidad de estar subiendo y bajando las escaleras. Estamos sacándole jugo a cada espacio que que podemos identificar para que los chicos cuando vuelvan a clase lo hagan con los mejores establecimientos posibles, que se sientan cuidados y seguros.